Hola. Hola. Hey. Oye, bendiciones, familia. ¿Cómo están? Muy Aquí, bueno, bien. vamos a comenzar bien. Beso, beso. Beso. Ay, ya. Oye, Hola, Normita. Listo, el tiempo y fuera de oye, tiempo. Danielito, Exacto. Danielito es como yo. Nosotros estamos listos en tiempo y En fuera todo tiempo. Y mientras, de tiempo. y se aprovecha de estos lives para echarme la mano por la cintura. No, ¡Ay, no, 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 no. Oye, Sari, y tan cristiano que se ve negro qué eso. lindo! Pero eso lo hace más cristiano todavía. Eso es lo que yo digo, eso lo hace hombre de verdad. Oye, yo cuando dice la Biblia, Aquí está. cuando dice la Biblia que tu cuerpo es tuyo, el cuerpo de la mujer es del marido, el de marido de tu esposo. Entonces yo le digo a mi esposa: no, no te olvides, mami, tu cuerpo es mío. Me dice: ay, pero eso es un abuso ya. Es mucho cuerpo para allá. Te digo, no te aproveche, no te aproveche. Mira la cancioncita. Eso. Oye, me acuerdo cuando escribiste la canción esa que me la mandaste. Yo hice un video y te lo mandé bailando con Norma. Ah, pero hablando de esa canción, ¿qué es lo que te inspiró más para escribirla? Yo sé que le estás escribiendo para tu esposa, tu amada esposa, Sí. pero ¿qué fue lo que más, o sea, te inspiró de escribir esa letra? Bueno, yo todos los días amanezco y abro la ventana porque me fascina ver que la luz le da a la cara de Char y tan pronto ella abre los ojos, yo espero ese momento, no me paro de la O sea, cama. pero esto es verdad, no estamos exagerando. Daniel es que él es un romántico poeta nato. Él a todo le encuentra una canción y una poesía. Esto es nato en él y él se levanta y a veces me sorprende porque es que esto es todos los días. Es bonito. Lo más emocionante es ver la luz de darle a los ojos, porque ella tiene unos ojos como colores miel. Ah. Pero cuando yo escribí esa canción, perdón, fue un 16 de julio, no me acuerdo qué año, y yo estaba esperando que se levantara y no se levantaba. Así que mientras se levantaba, agarré el teléfono y comencé a escribir esa canción por primera vez. Como Bien. vos sabes, Chari es puertorriqueña. Así que traté de usar varios vocabularios puertorriqueños como el flamboyán, que es el árbol típico de Puerto Rico, el coquí, que es la ranita típica de Puerto Rico, el símbolo. Ponce, la ciudad del sur, la perla del sur. Exacto, el tramo de Ponce a Caguas, que es un tramo que nos fascina muchísimo, sobre todo ver todas esas montañas hermosas. Y bueno, y tan pronto se levantó, ya tenía la canción y le dije: siento que escucha esto, por favor. Así que ahí salió: qué lindo está enamorado. Pero ¿qué tips o consejos les puedes dar a hombres que dicen, pero yo no soy romántico, o sea, no me sale? ¿Qué pasos pueden tomar para lograr tal que todos somos diferentes, Sí. pero sí todos debemos tener romance dentro del matrimonio? Entonces, ¿qué tips puedes dar? Yo creo que lo has dicho bien. Todos somos diferentes, pero todos tenemos la habilidad de ser romántico. Yo creo que la acción más romántica que hubo y que habrá es Jesús en la cruz del Calvario. Yes. Porque Él se entregó completamente por nosotros. Y tan fuerte es que la Biblia compara el matrimonio con la relación de Jesús a la iglesia y nos dice: entréguense. Hay un factor del amor que es la entrega total para ser feliz a la otra persona. Y yo vivo todos los días, yo vivo todos los días, ¿qué más puedo hacer para ser más feliz a Chari? Entonces yo creo que mi consejo para todo el mundo es ser romántico. Tal vez no, tal vez tu romance no se ve en una frase que dices, porque tal vez no eres muy elocuente de palabras, pero tal vez se ve en una acción. Pero si te haces todos los días la pregunta en tu mente: ¿qué más puedo hacer hoy para hacer más feliz a mi esposa, verdad? O a mi esposo. Eso te va a dar la gasolina para hacer algo romántico durante el día.
sea agarrar un pote de crema y darle un masaje en los pies, sea preparar la comida. Pie de México, ese yo fresca pie. Yo diría, Danielito, papi, yo le llevo desayuno a Norma todos los días a la cama. Yo le llevo todos los días. Y él sabe que a mí me gustan las flores, entonces él me sembró porque, pues gracias a Dios que tenemos ahora las rosas allá afuera, porque uno no puede salir, estamos en cuarentena. Pero mira, hace como 4 o 5 años que él me sembró rosas. Ustedes han estado en mi casa, porque él sabe que yo, es que me encantan, y él de allá piensa y me trae las rosas todos los días. Y ahora que uno no puede salir, mira, él sembró y ahora está cosechando. Oye, escucha la frase esta. Como tratas a tu mujer de día, amén. Pero tengo otra pregunta, dos suspensivos. ¿Qué quieres decir, mami? Bravo. ¿Qué ibas a decir, mamita? No, 3 puntos suspensivos. Bueno, la verdad es que yo creo que se acabó el live. No le den gasolina, Carlitos, por favor. Cuéntate bien, negro. Okay, pero tengo 45 años de casado, papá. Sí, tengo una pregunta para ti, Chari. ¿Qué consejos tú puedes dar? Porque hay hombres que quieren ser románticos, pero hay mujeres que en verdad yo conozco, eso me ha sorprendido, pero hay mujeres que no son románticas. Es que hay mujeres que ni le gustan las flores. Eso para mí es sorprendente. Pero le voy a decir otra cosa. Hay mujeres que como que no pueden recibir por el pasado. Algo les ha pasado y de tienen un pasado, un trauma, algo familiar, tragedia, algo familiar, y no han podido recibir de su esposo. Entonces, ¿qué consejo tú das en estas cosas? Esta situación. Mira, yo te voy a contar una anécdota. Cuando Daniel y yo éramos novios, yo vengo de un trasfondo muy diferente al de Daniel. Y en mi caso, bueno, pues yo fui la hija mayor, yo no tuve un papá en mi casa, yo tenía que resolver entre nosotras, ¿verdad?, como mujeres, pero yo siendo la mayor, si sonaba algo en el patio, yo era la que salía con un palo, si se metía un ratoncito, yo era la que resolvía, si se dañaba un baño, yo tenía que resolver. Entonces yo me crié muy independiente, mis amigos del trabajo para ese tiempo me decían G.I. Jane. Yo no sé si te acuerdas la película de G.I. Joe, pero luego sí. Imagínate cómo me veían mis compañeros de trabajo. O sea, yo era muy así, para adelante, resolvía. Pero recuerdo que cuando conozco a Daniel, estamos de novios y estamos manejando. Y de momento yo iba manejando en la camioneta, él iba al lado mío. Yo no sé si era que él me acompañó al trabajo, no recuerdo. Pero la cosa es que de momento se me explotó una goma. En otro momento yo me quedé tranquila, alineé el carro y él dice que él sintió como una pared entre los dos, inmediata. Y él dice que él se me quedó mirando porque él dice que mi reacción fue bajarme del carro, abrir el baúl, sacar la herramienta y comenzar a cambiar la goma, la llanta. Porque esa era la manera en que yo había funcionado. Yo nunca había tenido a alguien que me resolviera, o ni siquiera que me consintiera en esas áreas, o sea, yo muy independiente. Y él dice que él sintió un coraje por dentro, y él dijo, pero ¿y esta qué se cree? O sea, pero ella no sabe que yo soy hombre, que yo estoy aquí para cuidarla. Yo nunca he cambiado una goma, pero olvídate, yo me las invento. Pero, tú sabes, yo estoy aquí. Y él dice que él sintió como esta molestia mientras él me vio bajando del carro. Y él dice que él me iba como decir 2 o 3, como que, hey, yo estoy aquí, o sea, me ignoraste. Pero él dice que inmediatamente el Espíritu Santo le trajo a convicción. Y le dijo, recuerda su historia de vida, Daniel, no es personal contra ti, pero yo estoy trabajando en ella. Y él, pues, ¿qué voy a hacer? Entonces, dile, háblale y dile que llegaste tú. Y yo recuerdo que él se voltea donde mí y me dice, Chari, ¿y yo qué? ¿Pero qué haces? Y yo, pues, voy a cambiar la goma. Y él me dijo unas palabras hace más de 20 años atrás que para mí transformaron mi corazón. Él me dijo, Chari, déjate amar porque ya llegué yo. ¡Ay, pero ay, qué bendito eres! Y en pleno expreso, yo he empezado a llorar. Y esas palabras trajeron libertad a mi corazón. Honestamente, trajeron libertad porque yo necesitaba escuchar
que como él como hombre se levantaba, no solamente para hacer el romántico, pero para resolver, para estar por mí, para decirme, aunque yo no sepa cambiar una goma, pero ya tú no lo tienes que hacer sola, o sea, y yo creo que eso comenzó a permitirme a mí, y yo te soy honesta, yo lo oí de parte de Daniel, pero también lo escuché de parte de Dios. Amén. Porque realmente cuando no nos dejamos amar por el esposo, no nos estamos dejando amar por Dios tampoco. Así es. Es un paralelo. Y de momento esas palabras trajeron tanta libertad a mi corazón. Y yo recuerdo que yo empecé a llorar y a llorar, y él me abrazó y me decía, yo te prometo, Shari, que más nunca tú vas a estar sola, yo te prometo. Y él empezó a firmar a mi corazón de una manera... Y yo le digo todo esto porque a veces la gente piensa, ay, qué lindo Daniel y Shari, pero la verdad es que esto ha sido una construcción mutua en nuestros corazones, donde yo tuve que cambiar pensamientos hasta feministas, honestamente, de que yo puedo sola, yo me crié pensando, no necesito de un hombre, si te va mal, pues olvídate, voy a estudiar, voy a fajarme, yo estudié justicia criminal, yo iba a entrar al FBI, o sea, yo era una mujer muy independiente, con este cristiana, pero mira cómo el enemigo se aprovecha para las circunstancias de la vida, crear fortalezas en la mente y el corazón. Entonces, nada, yo vi a Jesús a través de Daniel en ese tiempo, era mi novio, pero Dios estaba haciendo una obra en mi corazón. Uh-huh. Y la Biblia dice, esposos amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia, a fin de entregarse a sí mismo. Y dice, y lavarla a través de la palabra. O sea, uh-huh, hay un trabajo que le corresponde al esposo, que a veces el esposo pasa por alto. Y yo creo que él, con sus palabras de afirmación, permitiendo que Jesús a través de sus palabras me afirmaran, me bendijeran, yo sentí que él lavó toda mentira, todo cuestionamiento. Entonces, esposa, ¿cuál es mi consejo? Y tuvo que contar toda esta historia para llegar a un punto. Déjate amar. Así Amén. Es. Déjate amar, déjate consentir por Dios y por tu esposo. Mira, Shari, Dios sabe lo que hace, porque yo no tuve, mi padre murió cuando yo tenía 7, entonces yo no tenía esa afirmación. ¿Cuántos años tú tenías? Hace 7 años, ¿cuánto hace de eso? Hace como 40 años. Exacto, hace 40 años atrás. Carlos, fue tan bien. Lo que quiero decir es que, como yo no tuve un ejemplo de matrimonio, ni bueno ni malo, entonces, pero dentro de mi corazón, yo sí quería algo especial, porque cuando yo tenía como 9 años, Dios hizo un pacto conmigo. Fue un convenio, pero yo llorando, yo venía de la escuela siempre llorando, diciendo, ¿por qué te llevaste a mi padre? Yo lo necesito. Mis amigas, a mí me dolía mucho cuando yo oía a mis amigas decir, mi papá me compró esto, mi papá mi papá nos llevó de vacaciones. Yo llegaba a mi casa llorando a mi recámara porque no podía decir lo mismo. Entonces, yo tenía 9 años y yo decía, ¿pero por qué te llevas? Pero llorando, llori, ¿por qué te llevaste a mi padre que yo también necesito? Y Dios me habló, me dijo, yo soy tu padre. Y yo le dije, yo sé que tú eres mi padre, pero tú eres mi padre de los cielos. Y tú eres mi papá de los cielos, pero yo estoy hablando de aquí, de la tierra. Y el Señor me dijo algo que nunca me voy a olvidar. Y me dijo, pero yo soy tu padre también en la tierra. Y eso, desde ese punto, Yari, yo nunca más le pedí a mi madre nada, sino a él. Él me daba todo. Pero él sabía, él tenía su presencia sobre mi vida y yo crecí muy amada de Dios. Entonces Dios, cuando yo me iba a casar, Dios me tuvo que dar un hombre también que me iba a amar como Dios me ama. Así que no todas las mujeres tienen eso, pero Dios puede cambiar las circunstancias. Y aquí hay un verso en Proverbios 20, 6, que dice, muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Ah. Siempre hablamos de la mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima es más preciosa, ¿verdad? Más largamente más preciosa que las piedras preciosas. Pero aquí dice, hombre de verdad, ¿quién lo hallará? A ver, Daniel, ¿dónde está ese hombre de verdad? ¿Dónde está escondido
esto, porque hay, bueno, todos tienen las mismas oportunidades, todos los hombres, para amar a mujeres como Chari, como yo, que tenemos diferentes trasfondos. Pero, ¿qué puedes tú decir al hombre, ese hombre de verdad, que saque ese hombre de verdad, que Dios está ahí, está escondido? Claro. Claro. Bueno, yo les recomendaría que a todos los hombres que lean Proverbios 31. Proverbios 31 es Proverbios es un libro de sabiduría, básicamente inspirada por Dios. Y qué maravilloso que el último proverbio es dedicado completamente a una mujer virtuosa. Y no la escribió una mujer, la escribió un varón. Un varón. Y me gusta porque el final del versículo, el final del Proverbio 31, después que lee todas unas características de una mujer de virtud como Chari, como tú, Normita, y como muchas mujeres que, ¿verdad?, que son dignas de admirar hoy en día, el último versículo dice: y su esposo y sus hijos la elogian públicamente. Lo voy a repetir otra vez: su esposo y sus hijos la elogian, no en su casa solamente, no en privado, en una carta, dice que la elogian públicamente. O sea, las hazañas de una mujer virtuosa se convierten en la bandera del hogar de una casa después de Cristo. Entonces, mi trabajo como esposo es poder reflejar y elogiar públicamente las características que veo de Cristo a través de Chari, porque la meta de Chari es mostrarme a Jesús, a mí, a mis hijos, todo lo que puede, y sí, esa es mi meta también para con ella. No estoy diciendo que seamos perfectos, porque no hay ningún matrimonio ni ninguna familia perfecta, sí, pero sabemos matrimonio y familias rendidas al poder de Dios. Entonces, yo mezclaría esto para los hombres con una cultura de honra, y lo voy a repetir otra vez, una cultura de honra. Así es. La cultura de honra es la que te mantiene constantemente cómo puedes valorar, admirar, respetar, amar, bendecir a tu esposa. Puedo dedicar un par de minutos a hablar de esto, pero te voy a mencionar algo rápido. Dentro de mi cultura de honra hacia Chari, yo le he regalado mi romanticismo, que ahorita lo hablamos, que el romanticismo es un idioma del corazón. Dentro de mi cultura de honra, yo le he regalado a Chari mi exclusividad. Mis ojos, mi corazón, mi vida viven exclusivamente para ella. Y no importa en qué país yo estoy, ella sabe que mi exclusividad la tiene ella. Y todo el mundo creo que se ha enterado que vivo exclusivamente para esta Rubita hermosa. Yo honro a mi esposa con mis afirmaciones y mis palabras, porque para una mujer es vital, al igual que para el hombre, la afirmación y las palabras. Yo honro a mi esposa con mi servicio. Así es. Aquí en casa, los oficios de casa no tienen un nombre. Aquí quien lo haga mejor, ese lo hace. Fascina planchar la ropa de Chari, de los niños y la mía. Pues soy el mejor que lo hago, pero no me gusta cocinar, no me gusta lavar un baño, pero a Chari le fascina, pues el que mejor la hace. Pero le gusta fregar. Me gusta lavar los platos, y le gusta barrer. El piso. Pero yo quiero hacerle saber a toda la gente esto. Quiero hacerle saber dos cosas, Norma, que es bien importante. Tiene que haber un proceso de entrenamiento para lograr ser lo que somos en Dios. Así es. Porque yo no puedo darme crédito aquí. Yo reconozco que mis papás me entrenaron, mis papás que vienen de un infierno y de una vida difícil, pero hubo un alto cuando recibieron a Jesús como Señor y Salvador. Y a partir de ese alto, la historia de los Calvetis cambió. Así es. Y mis papás entonces, con la ayuda de Dios y su palabra, me entrenaron literalmente para ser un buen esposo y un buen papá. No dije un perfecto papá y un perfecto esposo. Ellos me entrenaron para eso. Entonces, el venir aquí simplemente soy un producto de lo que ellos me entrenaron. Pero también quiero decir que
es imposible vivir una cultura de honra y de romanticismo y amor, al menos que no vivamos rendidos a nuestro Señor Jesucristo. Jesús es el filtro de nuestro carácter, Jesús es el filtro de nuestras decisiones, Jesús es el filtro de todo. No hay ningún ser humano tan increíble o especial o Superman, no existe. Daniel Calvetti se enoja igual, Charlie se enoja igual, Carlos Norman nos enojamos igual. Yo soy más santo que eso. Ah, bueno. Nosotros tres. Pero, es muy bonito lo que estás diciendo, pero yo sé que muchas mujeres y hombres también están diciendo, pero no es el caso nuestro. O sea, entonces, pero quiero decir algo de Carlos. Carlos no tuvo ejemplo de nada. O sea, entonces él viene de una vida completamente ajena a la que yo conozco. Entonces, Carlos viene de un trasfondo donde su padre tuvo 19 mujeres que le dieron 36 hijos. O sea, su madre tuvo hijos de 3 diferentes hombres. Entonces, él viene de un trasfondo totalmente diferente. Entonces, cuando él llega al matrimonio, él entró a matrimonio y no sabía nada de eso. Yo me acuerdo que el primer verso que Dios me dio a mí para mi esposo, porque la Biblia dice que tenemos que someternos a nuestro propio esposo. O sea, es bonito lo que estás hablando, pero yo no me voy a someter a ti. Nos tenemos que someter unos a otros como pueblo, como hijos de Dios. Pero en la Biblia dice que yo me tengo que someter a Carlos Ortiz, a mi propio marido. Entonces, Dios conoce a él. Y yo creo que es importante, mujer, tú serte socia de Dios, porque él fue el que lo crió. Y hay un hombre escondido en él, un hombre de esos hombres bondadosos, que hombre de Dios, un hombre que teme a Dios. Pero el primer verso que Dios me dio fue en Proverbios 15:1. La blanda respuesta quita la ira. Carlos vino y entró al matrimonio, llegó a nuestro matrimonio con mucha ira. O sea, muchas cosas, y rápido, él tenía un temperamento. Pastor, predicador. Era pastor, y cuando él se enojaba, si oía el carro, las dos cuadras. Quemaba las llantas. ¿No? Gracias a Dios que nunca me levantó una mano, porque mano se le secaba, porque yo he sido hija de Dios. Pero él nunca me levantó la mano, pero él se iba rápido, en su ira, se iba de la casa. Entonces él se oían las llantas guiando 2-3 cuadras, y él cuando se calmaba, entonces regresaba, y yo me quedaba llorando. Señor, yo no me casé para esto. Yo fui una niña muy protegida, tengo 6 hermanos varones. O sea, yo fui una hija muy protegida, muy, muy amada. Entonces yo no sabía este tipo de vida, y yo dije, Yo me casé para ser feliz. Yo me casé para tener un matrimonio feliz. Entonces, ¿qué voy a hacer? Y el Señor rápido me dijo, la blanda respuesta quita la ira. Dice, tú solo obedéceme a mí. Digo, tú obedece la tarea que te estoy dando. Cállate la boca. Entonces, déjamelo él a mí. Y dice, porque si tú abres tu boca, entonces no se va a resolver este problema. Pero si tú me escuchas y me obedeces, yo déjamelo a mí. Yo sé cómo tratar con él. Y en eso ya la primera vez lloré y él regresó. Yo estaba llorando. Él dijo, ay, así la quiero, ¿verdad? Así la quiero. Calladita se ve cortita. Ajá, me imagino. Bueno, eso me funcionó. La segunda vez que él hizo eso, yo me agarré de Dios y el Señor, él es tuyo. Tú te vas a... Entonces él llegó y yo estaba dormida. Yo tranquila, dormida, y allá él con Dios. Y dice que llegó a poco pensando. A ver, Carlos, dile tu historia. No, no, si mi moral está por el suelo. Ya. Acuérdate que, mira, yo vengo, tú sabes, yo estoy en la prisión, tú sabes, en la princesa, que hoy es un museo. Entonces, rumbo al Oso Blanco, porque me dieron 8 a 10, ¿no? Entonces, salgo, entro a Team Challenge. Joe Rosa me presentó a Jesús. Amo a Dios, lleno del Espíritu Santo, trabajando con pandillas en Chicago.
voy a la escuela bíblica, conozco a Norma, amaba a Dios, pero no sé ser marido, no sé nada de eso, pero Dios ya le había dicho a Norma, el secreto de Carlos serás tú. ¿De qué sucede? A ti te doctrinó tu papá y tu mamá. A mí, ¿sabe quién me doctrinó a ser papá? Y Norma. Por eso yo hablo en la forma que yo hablo. Y tengo esto en la... Mira, es que me estoy riendo. Llevo rato, alguien dijo, el negro, nunca te he visto tan callado. Pero mira, esto en Cumbre de Hombres en México, hace unos meses, tú y yo estábamos ahí y tú viste la historia de Charlie, lo del carro y todo lo demás. Y los hombres estaban... nos reímos un rato contigo y salimos todos llorando por lo del cambio de la bicicleta, del carro, de la llanta, y ya no tienes que sufrir porque llegué yo, como muchacho de la película, aquí Superman aterrizó. Entonces, ¿qué sucede? Y me estoy riendo porque tengo mi Biblia abierta. Aquí te va. Norma, tú puedes leer aquí. Yo tengo una cosa aquí que se llama Es Mía y está abierta Efesios 6:26. Tú mencionaste algo del verso, Chari, tú mencionaste algo del verso sin decir dónde estaba. Y el verso dice así, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella. Entonces yo me estoy riendo porque yo sé que estamos en lo que Dios está diciendo. Amén. Entonces yo sé que Norma y Chari no me van a dejar hablar, así que me desahogo ya una vez. Pero es muy interesante eso de Proverbios 3, lo que estás diciendo, porque aunque fue escrito por un hombre, ¿verdad? El rey, pero los consejos vinieron de una reina, de una mujer, su mamá. Entonces me inspira mucho esto porque dice aquí, ¿qué hijo mío y qué hijo de mi vientre? ¿Qué mujer no quiere lo mejor para su hijo? ¿Verdad? Entonces ella dijo, tú eres hijo de mi vientre, te voy a dar un consejo, pero mira el consejo que le dio. Le dijo, no le des tu fuerza a ninguna mujer, a ninguna mujer. ¡Wow! Él no dijo, no le des a esta o a la otra, pero a ninguna. Y ya después le dio otros consejos del reino, ¿verdad? Porque ella tenía mentalidad del reino. Es una mujer, una reina tiene mentalidad del reino. Entonces, pero no se quedó así. Se regresa en el verso 10, porque habló de otras cosas, pero se regresa al tema de la mujer. Dice, pero si puedes encontrar una mujer como esta, y comienza a hablar de la mujer virtuosa, todas sus virtudes, entonces esa sí vale la pena. ¿Por qué? Vale la pena porque es una mujer sabia que edifica su casa. Y primeramente también edifica al esposo. Es que nosotras como mujeres tenemos algo muy, muy especial. Fuimos edificadas. Sí. La mujer fue edificada de Dios. A Dios hizo al hombre, lo hizo de la tierra, ¿verdad? Le sopló vida y ¡pum! Allí lo de la arena, ¿verdad? Hay arenas blancas, hay arenas citas y hay arenas negritas. Hay un poquito de arena de todo, pero Dios... El hombre lo sacó de la tierra. Ya me mandó a Lloren Torres también. Se siente muy dedicado con los deportes. Ya me mandó a Loisa Aldea, puro negro. Porque le gusta ensuciarse las uñas, porque Dios lo sacó de allí. A la mujer la sacó de la costilla. Mejor material. Es un mejor material, un material sólido. Y la costilla está cerca del corazón. Entonces las mujeres, cuando dice que Dios hizo al hombre, lo formó de tierra, pero a la mujer la hizo, y esa palabra la edificó, es vano, que la edificó. Entonces la mujer ya es algo dentro de nosotras, hay algo que es innato en nosotras de poder edificar. Entonces la sabia edifica, la necia destruye, y primeramente se destruye la necia comenzando con el esposo, comienza a destruir. Uh-huh. Y comienza ya después con los hijos. Okay. Por eso la mujer tenemos que levantarnos fuertemente como matrimonio y ayudar al esposo. Somos ayudas idóneas para un solo propósito, para poder hacer lo que Dios quiere. Y me encanta eso de ustedes, que se complementan. Mira, todos estamos pasando por este asunto de la cuarentena y he visto juegos y cosas que ustedes hacen como familia. Un consejo de parte de la familia Calvetti, ¿qué hacer durante este tiempo? Mira, nosotros creemos muchísimo en el poder de la mesa. Es algo que hemos practicado a través de los años y que nos ha sostenido, y es algo que el Señor nos dio desde que comenzamos, aunque ahora es que le hemos dado una definición más clara.
pero la Biblia habla tan increíble de lo que es la mesa. Inclusive en el tabernáculo había una mesa hecha de acacia donde estaba, dice, el pan de la presencia. Y luego vemos a un Jesús, ¿verdad?, partiendo el pan y hablando, este es mi cuerpo, hagan esto. O sea, la mesa tiene una representación donde nosotros debemos, y es una gran oportunidad de traer la presencia de Dios, pero también es un lugar donde intimamos y nos vemos cara a cara. Pues mira, bien prácticamente nosotros con la mesa hacemos algo, y a mí Dios me habla mucho con acrósticos, es una manera de memorizarme las cosas, y me dio este acróstico con la palabra mesa, y es algo que nosotros aplicamos, y yo creo que pueda ser también algo muy práctico para todos los que están, ¿verdad?, conectados y lo puedan aplicar. Con la M, nosotros hemos hecho memorias. ¿Por qué memoria? La Biblia dice que nosotros le contaremos esto a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Y hay algo que pasa en la mesa. Tienen que entender que la historia de Dios no estaba en Google ni en YouTube antes. La historia de todo lo que nosotros sabemos sobre nuestro Señor estuvo registrado porque se contaba de mesa en mesa, de conversación en conversación, se transfería esa información. Entonces, se sentaban a la mesa para hablar del Dios de Abraham, del Dios de Isaac, del Dios de Jacob. Nosotros nos sentamos muchas veces a hablar de testimonios de lo que Dios ha hecho en nuestra familia, que hemos hecho. A veces decimos, vamos a hacer memoria. ¿Qué se recuerdan de este año pasado? Y ellos dicen, no, pues el año pasado fuimos y esquiamos, o qué bueno cuando fuimos de picnic. Entonces, hacemos memorias en la mesa. Viejas que hablamos de lo que Dios ha hecho, pero también memorias nuevas. Con la E, enseñar. Y es una buena oportunidad cuando nosotros estamos sobre la mesa. Cuando Daniel hablaba de entrenar, la Biblia dice, enseña al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Proverbios 24, pero sin embargo en inglés dice, train up a child. Se entrena al niño en su camino. ¿Qué es entrenar? Pues nada, compartir palabras, principios, cómo nosotros podemos corregirnos. Ahí es donde se dan muchas conversaciones que son muy trascendentales, donde a veces somos confrontados unos con otros, nos tenemos que pedir perdón, resolvemos conflictos, porque ese es el lugar. Con la S, soñar juntos. Ajá. Y este es el momento de decir, hey, ¿cuáles son los sueños para este tiempo? Ya estamos planificando qué vamos a hacer cuando salgamos de la cuarentena. ¿Quién queremos abrazar? ¿Qué queremos comer? ¿Cuáles serán las próximas vacaciones? O sea, pero el soñar juntos nos permite escuchar nuestros corazones. Y esto lo estoy abreviando, ¿verdad? Pero con la A, afirmarnos. Y algo que hemos hecho en la cultura, cuando Daniel hablaba de la cultura que él tiene de honra, es porque hemos desarrollado una cultura de afirmación aquí en casa. La afirmación es necesaria. Mira, aún siendo Jesús a los 30 años bautizándose, dice la palabra que se oyó una voz del cielo que decía, este es mi hijo, del cual yo estoy complacido. Él siendo un hombre necesitó públicamente la afirmación de su papá. Entonces nosotros tenemos una cultura de afirmación. ¿Por qué les traigo todo esto? ¿Por qué? Porque la mesa en este tiempo de cuarentena es un gran lugar para soltar los celulares a un lado. Si tú ves, miras mi mesa ahora mismo, hay una mezcla de flores con un huevo de escravo que llevamos desde ayer, que no hemos terminado. ¿Por qué? Porque ese es el lugar donde nosotros reímos, lloramos, compartimos, y tenemos que ser muy intencional. Yo entiendo que aquí hay distintos tipos de familia. Cuando nosotros teníamos los nenes pequeños, la mesa se veía diferente. Era difícil tal vez que se quedaran sentados mucho tiempo, así que yo sacaba cartas, crayolas, maneras que pudiéramos conectar. Tal vez mis sillas eran blancas, pero estaban llenas de Sharpie, de jugo, porque era una temporada diferente, pero yo tuve que aprender a más estar pendiente a que se viera todo limpio, sino disfrutar ese tiempo. Y para los que son grandes, pues mira, animar a los hijos a que salgan de sus redes sociales, de sus teléfonos, de sus películas, y ser muy intencional en traerlo. Aunque, entre amigos. Y la mesa funciona así, entre amigos. O sea, la verdad que es una bendición. Entonces yo creo que, mira, yo honestamente creo que estamos viviendo una buena temporada. Y nosotros, los hijos de Dios, aunque sabemos que esto es un tiempo difícil, lo vemos, los ojos, vemos todo este proceso de manera diferente. Yo creo, honestamente, de todo corazón, este año se declaró que era el año de visión clara. Sin embargo, la gente está, ¿pero cómo que de visión clara? Yo te soy honesta, Normita y Carlos, yo creo que es cuando más claro nosotros como hijos estamos viendo, porque se nos quitaron los lentes.
físico para que podamos ver con los lentes espirituales y ver con claridad la condición de nuestra familia, de nuestro matrimonio, que tenemos que trabajar en el corazón, qué conflictos tenemos que resolver con los niños, qué cositas tenemos que limar asperezas uno al otro, si tenemos que pedir perdón, arrepentirnos. Yo creo que si cuando más claro la iglesia ha visto y nosotros como hijos de Dios hemos tenido más claridad, es en este tiempo. En un tiempo donde fuimos desnudados y desprendidos de todo, y lo que nos podemos aferrar en este tiempo es a su palabra. Entonces, familia, los animo, hagan mesa, escriban, dibujen, no hagan de su tiempo uno aburrido. Mira, yo he sabido hacer devocionales tan simples como Daniel compartir una palabra o yo, pero a veces puede ser, yo tengo unas tarjetitas de proverbios que se colorean, y en estos días les repartí tarjetitas a los chicos y les dije, ok, vamos a pintar, y después me cuentan qué Dios les habla con ese versículo. O sea, hagan algo ameno, algo que ellos disfruten sentarse a la mesa y practiquen estos principios, porque son principios bíblicos que nos ayudan a nosotros a establecer una buena base como matrimonio y familia. Buenísimo. Así, antes que Daniel hable, porque no he dicho nada del pobre. Pero mira, me acuerdo, Danielito, que tú pediste permiso en Monterrey para hablar sobre la mesa. ¿Te acuerdas? Estabas hablando sobre el Chari. Entonces, yo le puse aquí, la M mía es mejor comunicación. Porque ahora el nido de nosotros está vacío, nuestros hijos se casaron, tenemos 9 nietos, el número 10 viene ahora en julio, Gabriela está en 3er año de medicina, Carlitos está en primer año. Universidad, ya predica mi nieto. Entonces, pero tenemos que mejorar la comunicación. La comunicación tiene que ser eterna hasta que la muerte nos separe. Esto no se puede terminar. La S, hace falta una sabia comunicación, porque hay gente que habla, pero lo que dicen no es sabio. El conocimiento es la colección de los factores. La sabiduría es la habilidad de aplicar esos principios. Y la A es la comunicación, hay que seguir alimentándola. Tenemos que seguir alimentando. Y antes de pasártela, Daniel, reconozco que estoy peludo, no me he cortado el pelo, la barba, pero reconozco que sin norma, sin quitarle el crédito al cielo, estamos hablando, todo lo puede en Cristo, no. Estamos hablando que, hablando de cosas terrenales, claro. Yo no puedo, así como Pablo le dijo a Timoteo, no te olvides de tu abuela y te olvides de tu mamá. Hay un depósito de Dios, tú tienes que quitarlo. Y lo que sucede es que Dios manda personas a nuestra vida para hacernos mejor. Y yo no pudiese hacer lo que yo hago sin Norma. Norma viaja conmigo por todo el mundo. Entre ella y yo tenemos 10 millones de millas solamente con American Airlines. Eso es muchas millas, ¿me entiendes? Entonces, son más de 500 veces alrededor del mundo, 10 millones de millas. Pero los hijos se casaron, los hijos se fueron. Y no es algo que estamos comenzando hoy. Desde que nos casamos, Dios usó a Norma para sacar ciertas virtudes en mí que yo no sabía que yo poseía, ¿me entiendes? Esta mañana yo hice la cama. Norma tiene su devocional acá en una oficina que tiene. Yo hice la cama. Ahorita el arroz con gandules ya está hecho. Ahorita solamente falta poner el agua caliente y calentar los pasteles que tengo ahí. Pero me voy a comer uno en tu nombre. Por favor. ¿Qué sucede? Que Dios nos da esa ayuda idónea, esa ayuda apropiada. Entonces, ¿cómo es posible que yo pueda defraudar a Norma cuando es un regalo de Dios? Santiago, primer capítulo, toda buena dádiva, todo don perfecto viene del Padre de las Luces. Entonces, Norma ha sido ese regalo de Dios que toda la gente me dice, Carlos, tú tienes unos hijos increíbles, tengo dos de ellos pastores, uno es empresario. Bueno, no tiene que ver conmigo, tiene que ver con Norma, que aún estando en diferentes partes del mundo, ellos estaban chiquitos, y Norma me decía, no, hay que hablar con tu papá. Yo pagaba $600 a $800 al mes solamente llamadas. Entonces no había internet, no había nada. WhatsApp, no hay tal cosa, olvídate. Pero el país donde yo estaba, yo tengo que llamar del hotel. Ustedes saben que llamar del hotel es carísimo. Pero, ok, nada, el devocional lo daba yo a la hora que fuera, 3 de la mañana, hora mía, o lo que sea. O que tu papá va a dar el devocional. Yo tenía el devocional con mis hijos. Que aunque yo no estaba en casa, la sabiduría de Normas hacía que yo estuviera en casa. Han pasado los años y ahora mis hijos la cuidan. Mis nietos la adoran. Entonces, ¿cómo le voy a ser infiel al regalo que Dios me mandó? Ahora, si Norma es hija de Dios, Dios es mi suegro.
yo no quiero problemas con mi suegro, yo quiero tener a mi suegro contento, porque si mi suegro está contento, cuando el negro habla, el cielo siempre me va a contestar. Amén. Daniel no ha dicho nada y se me ahoga. Yo quiero hablar de la mujer, mujer sabia, porque mira, yo a mí me gustan las cosas ordenadas en mi casa y y Carlos me daba un poquito de temblor cuando él iba a hacer la cama solo, porque es como cuando tú le estás diciendo a tus hijos hagan tiendan su cama y a veces uno quiere como mamá ir a hacerlo de nuevo. Entonces, Carlos me hizo una pregunta. Eso hace 2 semanas, porque él siempre me ayuda a mí a hacer la cama, solo, bueno, juntamente, los dos. Entonces, en esta ocasión él lo iba a hacer solo. Me dice, tú me prometes que tú no vas a hacer nada, ningún arreglo después que yo haga la cama. Entonces, yo le dije, sí, te lo prometo. Cuando yo fui a la recámara, ustedes no van a saber lo que yo vi. Mira, él tendió la cama muy bien, más o menos, ¿verdad? Uno era más arriba que el otro lado. Pero él enrolló una sábana así y la puso así sobre la cama. Y puso el cuadro grande de matrimonio de nosotros en medio de la cama. Que a mí me dio risa. No es mi estilo, no es como yo lo hubiera hecho, pero salió de su corazón. Exacto. Entonces, ¿qué fue la promesa? Yo voy a dejarlo. Lo tuve que dejar todo el día así, porque él lo hizo con todo su corazón. Mire, ¿para dónde voy con esto? Que tal vez no vamos a hacer las cosas tal y como nosotros. Exactamente. Así es. Lo puedo hacer mejor tal vez que él, o él mejor que yo. Sabiduría, puse el cuadro, olvídate de la cama, pero el cuadro de nuestra boda, papá. No, se fue el defensor, Qué bonito, lo que digo, para eso decir esto, eso es solo una bobera, ¿verdad? Pero en todo lo demás, necesitamos darnos espacio para crecer. Así es. Para crecer. Danielito, papi, entre estas dos mujeres aquí, tú sabes que... Acuérdate, Carlos, tenemos que gastar las 25,000 palabras que Dios mío. No, pero ya Norma gastó las de mañana, las gastó la mañana. No, lo que pasa es que yo le estoy haciendo caso a lo que dijiste hace un rato. Si te portas bien durante el día. ¡Aleluya! Yo estoy, mira, aquí calladito, ya, tranquilo. Hay que abortar el nido, tú sabes. Oye, yo venía de viaje, le decía a Norma, no la miraba por una semana o 4 días, venía a otro país o algo. Honey, y los niños están despiertos, que duerman. Sí, pero son las 3 de la tarde. Que duerman porque tienen que descansar. Pero ¿sabe lo que yo me he dado cuenta, Daniel? Lo que no se alimenta se muere. Son 45 años. Claro. Digo romántico. Hay gente que se burla de mis amigos, pero saben que así yo soy. Mamita, yo soy de mamita, de cariño. Ya, y todo lo demás. Entonces, el que le compra ropa a Norma soy yo. Su perfume se lo compro yo. Yo soy malo para las navidades. Yo soy malo para la sorpresa. Para cumpleaños. Porque la gente celebra solamente en fechas especiales. Él no aguanta. Yo lo celebro todo el día. Yo si él me compró algo para Navidad o para mi cumpleaños, ahí se lo doy. Él me lo da. Digo, no, yo no aguanto. Te digo, pasa. Yo te lo aguanto. Pero lo que sucede está, estoy floreciendo lo que yo tengo. Y bendigo a Dios por la vida de Norma, porque ella pudiendo escoger a otras personas, otros chicos que estaban interesados, ella, Dios le habló y le dijo, mira, Carlos va a ser tu marido. Y ella al principio no entendía, pero son 45 años. Y ahora lo entiendo perfecto. Y a la negra no le falta nada, porque yo soy un águila en mi casa. Cuando me casé era medio avestruz, pero soy águila. Y el águila ve para su casa, así que... Mira, pero les voy ya a decir... Ya, deja que Daniel diga pero algo. Pero solo es hablando de Carlos, porque siempre habla de mí. Pero deja que ahí diga algo. Pero quiero hablar de Carlos y decir que Carlos siempre ha tenido algo muy especial de Dios, desde que yo lo conozco. Y yo lo conocí cuando él era nuevecito en el Señor. Entonces tenía sus arranques, tenía cosas, ¿verdad?, que yo no entendía. Pero había algo muy especial. Y lo especial de Carlos era que Dios me hablaba de él. Y yo decía, pero yo no veo como que él no estaba dentro del perfil de lo que yo esperé toda mi vida para ese príncipe. Pero yo le decía, Señor, ¿pero por qué tú siempre me hablas de Carlos?
Entonces yo comencé a pensar, Dios ve algo en él tan escondido, o sea, algo que yo no puedo ver, pero Dios ve algo en él que me lo está siempre presentando. Entonces digo, es que tiene algo especial que yo todavía no logro ver y entender. Y es lo que yo le digo a las mujeres, miren allí, porque Dios está obrando en algo que tal vez no ves ahora, pero lo verás. La piedra en bruto. Uh-huh. Y ahora estamos viendo aquí, mira, es este hombre. Estrella morenazo. Estos... Y mira lo que... Apaguen la luz. Eso es lo que no podía ver en un principio, pero lo que Dios vio. Y ahora es manifestado. Y le quiero dar gracias a todos por siempre recibir a mi negrito feliz. Oh. Ustedes son muy amados y muy respetados. Y para los que conocemos parte de la historia del testimonio de ustedes y ver sus hijos tan hermosos y nietos y todos sirviéndole a Dios. Yo creo, Carlos, que tú le entregaste tu vida a Jesús y Él te entregó una familia. Así es. Y ese es el mayor regalo que después de la salvación de Cristo que uno puede tener. El día que yo me casé con Chari, esta hermosa mujer, yo sentí como si mis papás le estaban pasando el batón a Chari para que ella siguiera el trabajo que ellos habían comenzado. Es un trabajo que no ha parado. El corazón de la casa después de Dios es Chari realmente. Y si hay tres características, o sea, yo necesitaba a Chari en mi vida, definitivamente. Y la gente aquí nos ve pues hablando lindo y eso, pero la verdad es que estamos llenos, voy a hablar por aquí, estoy muy lleno de defectos. Oh. Que la gracia y la misericordia que Dios me ha mostrado a través de Chari ha sido impresionante. Pero hay tres características que Dios ha puesto en Chari que particularmente a mí me ha bendecido mucho. Y es su sabiduría, sus detalles y su amor. Y déjame explicarlo bien, porque la sabiduría de Chari hace que ella vea con detenimiento qué realmente está pasando en nuestra casa, qué necesita nuestra casa, qué está pasando en nuestra relación. Es muy objetiva. Dios le ha dado ese don tan claro, ese discernimiento de ver qué realmente es el problema o qué realmente se necesita. Y luego, ya cuando sabe objetivamente qué hacer, entonces lo filtra a través del amor. Porque eso es bien importante. A veces puedes tener la razón, pero si no tienes el amor para cómo decirlo o expresarlo, no vas a lograr nada. Y yo doy gracias a Dios por el amor que me ha puesto mi esposa. Pero, ¿cómo puedes desglosar eso en detalle? Que en una sentada en la mesa no da toda la explicación, porque sabe que es un proceso. Eso sabe cómo detallarlo, tanto para mi corazón como el corazón de mis hijos. Hoy en la mañana estábamos escuchando una canción que voy a sacar en estos días, que me llegó el arreglo, y cómo la mente de ella puede detallar y puede desglosar algo que yo veo de una manera grande y macro. Entonces, sí, somos agradecidos por Dios, y hace un rato que los escuchaba hablando a los tres, porque no me habían dejado hablar. ¡Ay, por favor! Es broma, llevo días hablando, así que yo puedo escuchar a Chari todo el tiempo hablar porque me bendice tanto, pero algo que pasó por mi mente hace un ratito fue, y mientras los escuchaba hablando, leía todos los comentarios, un beso a toda esa gente que está allí, que muchos se la están disfrutando y qué buenas cosas están escribiendo, que los saludamos a cada uno de ustedes, que valoramos que estén aquí en este ratito. Pero algo que pasaba por mi mente es preguntarle a la gente, ¿en qué capítulo de tu historia te encuentras? Sí. Porque mis papás me contaron de un capítulo de infierno que ellos vivieron antes de conocer a Jesús y cómo su matrimonio se le destruyó. Porque ustedes ahorita contaron de dónde venían y eso fue un capítulo. Pero exactamente, lo dije correcto, fue un capítulo. Fue un capítulo. Y si tú pudieras escoger tres capítulos de la vida, a lo mejor uno se llamaría destrucción total o desorden o caos.
pero otro capítulo se llamaría restauración y otro capítulo se llamaría disfrutar. Sí, el de plenitud, ¿verdad? El de plenitud. Así es. Y yo quiero que la gente se ubique en qué capítulo de su vida se encuentran ahora mismo, que no está mal en reconocerlo, pero también decirles a los que se encuentran en un capítulo de destrucción, decirles, ese no es el fin de tu historia. Esa no puede ser tu bandera de vida todo el tiempo. Yo no estoy menospreciando el dolor que pasaste, pero el dolor no se puede convertir en tu capítulo eterno. Así es. Por eso Jesús vino a la cruz del Calvario, para traer restauración en el caos que nosotros no podíamos cambiar. Yo creo la historia que me cuentas, Carlos, de dónde viene. Uh-huh. Pero a veces se me hace difícil entender el hombre que eras, porque yo el Carlos que conozco es el de ahora. Sí. El cambiado por el poder de Dios. Así okay. es. Entonces, yo quiero que la gente entienda aquí que el único factor... 60 segundos te quedan. El único factor que le cambia, el único factor que le cambia y le da color a nuestro capítulo es Dios. Así Entonces, es. Permítele por favor a Dios que te ayude a pasar de capítulo y te lleve a ese capítulo de disfrutar, no algo perfecto, porque no hay nada perfecto. Pero llegar a su plenitud. Pero llegar a su plenitud de decir, me estoy wow, disfrutando. No soy esclavo más del dolor, se abrió un rayo de esperanza para mí. Padre, en el nombre de Jesús bendecimos a cada matrimonio que nos está escuchando. Padre, mandamos palabras de bendición a cada país, a cada ciudad, a cada hogar, no importando la situación. Si alguien puede enderezar lo torcido, eres tú, y lo declaramos como un hecho en el nombre de Jesús. Amén. Así que alimenten su gozo y su alegría, y dudas se mueran de hambre. Mueran de hambre. Bendiciones. Los amamos. Chao. Love you guys.